preparándose y partieron. En la primera ubicación por el centro Trainer Again. Segundo por fuera de ventaja, Gran Raí. En el tercero se ubicó por los palos Referendum Joe. Por el centro avanza el Bufón. Este pasa al primer lugar, el segundo Referendum Joe. Tercero se ubicó Viejo Lobo. En el cuarto Trainer Again por fuera, el quinto Gran Raí. A cuatro cuerpos en el sexto Soki, séptimo por los palos Morricone. Octavo Azul por siempre, noveno Simplemente Soy. En el décimo Loco y Demente en la curva a los 900. En el penúltimo Got Talent. Último Alarido a dos cuerpos por los palos. En el primer lugar pasó Viejo Lobo con pescuezo de ventaja. Segundo el Bufón. En el tercero Trainer Again por fuera. En el cuarto se ubicó por el centro Soki. Cuando comienzan a girar la curva. En el quinto, Viejo Lobo, están entrando a tierra derecha. En la delantera, Soki. Dos cuerpos de ventaja. En el segundo quedó Viejo Lobo. Tercero, por fuera, se ubicó Morricone. Este pasa al segundo lugar. Soki sigue en la delantera. Último 200. Aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Segundo quedó Morricone. Tercero, se ubicó Gran Raí. Cuarto, Viejo Lobo. En el quinto, por fuera, Azul por siempre. Sigue Soki en el primer lugar. Fácil, con tres cuerpos, a cuatro aumenta su ventaja Soki, gana fácilmente Soki, segundo para Morricone, a tres cuerpos, el tercero Viejo Lobo, cuarto Got Talent, quinto Gran Raíz, sexto Azul por siempre. Muy contento, se ve reflejado en la pista el resultado de un trabajo con toda la gente del equipo, capataz, cuidador, herrador, veterinario, todo. Entonces, la verdad que muy contento de estar nuevamente en el proceso. Sabíamos que el tren de carrera iba a ser fuerte, de hecho lo llamamos al partido nosotros la semana pasada para despertarlo un poquitito para que no viniera tan botado. Es primera vez que corre sin antiojera y al caballo le gustó el cambio en la preparación, le gustó sacarle la antiojera y Gustavo me dice que traía mucho caballo toda la carrera y bueno, ganó muy fácil, así que muy muy contento y esperanzado en lo que viene para arriba. Si Dios quiere y la salud lo permite del caballo, vamos a estar en el tanteo a fin de junio. Y la verdad que cuando resultan las cosas, hoy día debutar ganando con una potranca también y ahora ganar el clásico, muy, muy contento, ha sido un día inolvidable.